Él es Juan Carlos Hernán de Béjar, nacido en 1985 en México. Ella es Patricia Martínez Bernal, nacida en 1980 en Michoacán, México. Tanto Juan Carlos Hernández como Patricia Martínez Bernal nacieron en Lázaro Cardenia, Michoacán, con 5 años de diferencia. Juan Carlos fue hijo de una madre soltera. Durante su infancia sufrió de graves abusos sexuales por parte de ella. Según sus propias declaraciones, solía vestirlo de niña, llevaba a hombres a la casa y Juan podía ver por medio de una cortina que separaba las camas mientras su mamá sostenía relaciones sexuales con estos hombres. También dijo que cuando era niño, una mujer adulta abusó sexualmente de él mientras lo estaba cuidando. Según su declaración, su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones. En la escuela sacaba malas notas y él mismo relató que cuando tenía 10 años sufrió un traumatismo craneocefálico grave al caer desde un segundo piso por las escaleras. Durante su vida adulta tuvo varios empleos, entre los que se encuentra mesero, pepenador y vendedor. Siendo incapaz de mantener un trabajo fijo, también se enroló en el ejército, al 2º Batallón de Guardias del Cuerpo Presidenciales, desertando rápidamente. Patricia Bernal, por su parte, provenía de una familia pobre, siempre sumisa y manipulable. También tenía un mal rendimiento escolar. Cuando tenía 6 años de edad, fue violada por su primo. A lo largo de su infancia, ella nunca se sintió querida. De adulta, buscaba el afecto de los demás, principalmente de hombres, a través de una conducta sumisa. Ella siempre hacía lo que los hombres le pedían. Cuando fue detenida, después de unos estudios, los especialistas determinaron que ella tiene un coeficiente intelectual limítrofe rayando la discapacidad intelectual. Y según muchas fuentes, hasta llegó a ejercer la prostitución. Juan Carlos y Patricia se conocieron en el año 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en Estado de México. Juan Carlos era un cliente habitual. Él solía alardear diciendo que tenía mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. Un día comenzaron a salir. Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local. Cualquier mujer al escuchar esto se asustaría, pero Patricia decidió formalizar la relación y se mudaron juntos a una vecindad en Ecatepec. Tuvieron 4 hijos. Se dedicaban a vender ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar aluminio para venderlo a recicladoras. Era común ver la pareja reportando bolsas negras por la calle. Para sus vecinos, ellos eran una familia humilde normal. Nadie imaginaría lo que esta pareja hacían cuando se encontraban solos. Crímenes. Según las declaraciones de Patricia Bernal, su primera víctima fue una mujer de 22 años a quienes engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica. Al estar en su casa, Juan Carlos la condujo hasta el baño, donde la sometió, violó y degolló. Mientras cometía la agresión, Patricia esperaba fuera de la casa junto a sus hijos. Después de asesinar a su primera víctima, Juan la descuartizó y cortó parte de su cadáver. Patricia cocinó la carne y la comieron esa noche toda la familia. Su segunda víctima fue una adolescente quien era vecina de ellos. Al parecer, esta adolescente sufría de adicción a los solventes. La engañaron ofreciéndole dinero y comida. Una vez en su casa, Patricia la sometió y la ató. Mientras Juan Carlos la vio en el baño, la degolló y la descuartizó. Mientras Patricia esperaba en otra habitación junto con sus hijos, luego Patricia se quejó porque el baño estaba muy sucio y todo lleno de sangre. Pero después se puso a limpiar. Cuando terminó de limpiar, Patricia cocinó los pedazos de la carne. En el año 2015 se mudaron de casa y asesinaron a su tercera víctima, una antigua vecina a quien le invitaron a su nueva casa. Ahí la emborracharon y entre los dos abusaron sexualmente de ella. Después de abusar sexualmente de ella los dos, Juan Carlos le pidió a Patricia que saliera de la casa con los niños. Patricia se quedaba afuera mientras Juan Carlos la volvió a violar, degolló y descuartizó. Ese día también cocinaron parte del cuerpo de aquella mujer. Su cuarta y quinta víctima fueron una mujer y su hija de tan solo 7 años de edad. Patricia las condujo con engaño hacia su casa. Al parecer, abusaron sexualmente de ella y luego la asesinaron. A la niña, Juan Carlos la violó y estranguló y descuartizó, según se dijo en un principio.
La sexta víctima se trataba de una adolescente que también tenía problemas de adicciones. La condujeron con engaño hacia su casa. Ahí la sometieron y asesinaron. Y también comieron parte de su cuerpo. Modus operandi. De acuerdo a las declaraciones de Patricia Martínez Bernal, habrían asesinado a unas 10 mujeres a lo largo de 6 años. Pero según las declaraciones de Juan Carlos, aseguró que él dijo que habían asesinado unas 20 mujeres. Los investigadores no le creyeron, ya que al parecer Juan Carlos quería agregarse muertes para tener más fama como asesino serial. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Bernal atraía a las víctimas, todas conocidas con engaño, las conducía hacia su casa, donde Juan Carlos las estaba esperando. Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y también participó en varios abusos sexuales contra estas. Según las declaraciones de Patricia, Juan Carlos violaba, degollaba a sus víctimas. Algunas partes de la carne y grasa fueron cocinados por Patricia y comido por toda la familia. También le dieron pedazo de carne a sus perros. Algunos órganos, como los corazones, fueron conservados en frascos con alcohol y Juan Carlos los usaba para dar como ofrenda a la Santa Muerte. Solían conservar los restos en un congelador y cuando tenían la oportunidad lo tiraban a la basura. Ellos tenían estrictamente prohibido a los niños que se acercaran a aquel congelador. La mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos. Se sabe que llegaron a comerciar con algunos de los huesos que vendieron a fetichistas y santeros. Según las declaraciones de Patricia, Juan Carlos llegó a practicar también la necrofilia. Víctimas. Fabiola, al parecer, fue la primera víctima de la pareja. Era una joven de 26 años que estaba casada y tenía un hijo. Desapareció el 10 de enero del año 2012. Estaba yendo a una entrevista de trabajo. Al parecer, no le dijo a sus padres ni a sus amigos hacia dónde estaba yendo. Cuando llegó a la casa de estos monstruos, Juan Carlos la llevó engañada hasta el baño diciéndole que ahí estaba la ropa sucia. Una vez ahí, la sometió y la asesinó. Arlette Samantha desapareció el 25 de abril del 2018. Arlette, de 22 años, al momento de desaparecer, era madre de 3 niños. La madre de Arlette describió al periódico Reforma que Arlette incluso compraba regalo para los 3 hijos de la pareja asesina. La madre dijo lo siguiente: la pareja eran personas de muy, muy escasos recursos. Incluso mi hija los ayudaba. Les ayudaba cuando les compraba a sus niños, les convidaba a los de ellos. Ese 25 de abril, Arlette iba a recoger a uno de sus hijos a un kinder, pero no llegó a la escuela. Evelyn Rojas Matus. Lila Matus, la madre de Evelyn Roja, dijo que su hija desapareció cuando tenía 29 años de edad, el 26 de julio del año 2018, en Jardines de Morelos de Catepec. Evelyn era madre soltera de 2 niños. Según algunas declaraciones, dijeron que Evelyn dejó a sus hijos con su ex marido y salió rumbo a la sección playas en Jardines de Morelos para encontrarse con una señora que vendía ropa de paca estadounidense. Esa señora era cómplice y pareja de Juan Carlos. María Guadalupe Castillo Ramírez. Las pruebas de ADN comprobaron que entre los restos estaban los de María Guadalupe Castillo Ramírez, de 26 años de edad, y el de su pequeña hija de 7 años de edad llamada Carmen, quienes habían desaparecido el 20 de febrero del año 2017 en la sección playas en la colonia Jardines de Morelos, luego de que Patricia pasó por ellas a su domicilio ubicado en la calle Playa Roqueta, con el engaño de que tenía unos pantalones en venta. El feminicida Juan Carlos contó que conoció a Guadalupe 8 años antes, cuando vendía dulces con su madre en la colonia Lázaro Cardenias. En ese entonces ella estaba soltera y él no pensaba en asesinarla, pero todo cambió cuando se reencontró con ella. Después de tantos años, señaló que planeó asesinarla cuando la volvió a ver porque se percató que ella vivía cerca de su casa. Y al observar que Guadalupe tenía celulares costosos y una buena situación económica, contó que él y Patricia le fingieron amistad. La invitaban con frecuencia a su casa para enseñarle la ropa que vendían. Todas las veces ella fue sola, cuando su hija estaba en la escuela. Pero cuando planearon su asesinato, dio la casualidad que ella acudió con su pequeña hija. Degolló a María Guadalupe y por temor a que la niña los delatara, la mantuvo oculta durante una semana. Después optó por asfixiarla, le colocó una bolsa en la cabeza hasta verla morir. Aseguró que no abusó sexualmente de ninguna de las dos. Otra de sus víctimas es Roxana de la Torre. No tenemos fotografías de ella, pero se sabe que desapareció el 7 de enero del año 2017. Luz del Carmen Miranda González era una niña de 13 años de edad, desaparecida en el año 2012. Los restos de Luz del Carmen fueron encontrados y sepultados 5 años después, en junio del año 2017. No había indicio de su asesino, hasta que Juan Carlos dijo haber sido el asesino de Luz del Carmen.
Asesinato de Nancy Huitrón. La última víctima conocida de la pareja de asesinos fue Nancy Noemí Huitrón, de 28 años de edad, quien desapareció junto a su bebé de 2 meses de edad el 6 de septiembre del año 2018. De acuerdo a las primeras versiones del caso, Nancy se dirigía a una junta en la primaria de una escuela de sus niñas, escuela ubicada a 2 cuadras de su hogar, ahí en Jardines de Morelos, Ecatepec, pero nunca llegó. Patricia Bernal la condujo hacia su casa engañándola con la promesa que le regalaría ropa para su pequeña hija. En la casa Juan Carlos las estaba esperando. Cuando llegaron, Juan Carlos la sometió y violó. La llevó al baño donde la degolló y descuartizó. Patricia cortó parte de la carne para alimentar a sus perros. Los restos los guardaron en el congelador para luego tirarlo a la basura. La bebé, en cambio, fue vendida por 15.000 pesos mexicanos, que serían aproximadamente unos $750, a una pareja solo identificada como Adrián N. y Ana Laura N., quienes posteriormente esta pareja también fueron detenidos y la bebé fue regresada con su abuela materna. Investigaciones y arresto. La desaparición de Nancy Huitrón se agregó a la investigación de la desaparición de otras 2 mujeres. La Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las 3 mujeres tenían un patrón en común. Todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa. Se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. El rastreo de la llamada de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Al hacer una triangulación, se identificó un domicilio sospechoso, el 530 de la calle Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos, donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa. El 4 de octubre del año 2018, después de semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando una carriola. En esta transportaban restos humanos que incluían un torso. Fueron ingresadas en prisión preventiva el 6 de octubre del año 2018 al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec, en espera de su condena. El 16 de octubre fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Nancy Huitrón y las otras víctimas. Condena. El 1 de octubre del año 2019, cada uno de los asesinos habrían recibido una condena de 327 años de prisión por 8 cargos de feminicidio, así como otros delitos que incluyen trata de personas en su modalidad de adopción ilegal y por inhumación ilegal de restos humanos. Aún quedaban pendientes 2 condenas más por cargo de feminicidio. Se espera que su condena supere los 400 años de prisión. El 5 de diciembre del año 2019, un juez anuló una de las sentencias que habían recibido por el delito de desaparición forzada por una de sus víctimas, por el cual habrían recibido cada uno una condena de 30 años. Sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima, ya habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. Según declaraciones de las fiscalías, ambos pasarán el resto de su vida y morirán en prisión. Datos curiosos. El 10 de octubre del año 2018 se filtró en las redes sociales un video de uno de los interrogatorios de Juan Carlos Hernández. La difusión del video constituía una violación en los derechos humanos del sospechoso. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Fiscalía del Estado por el caso. La posibilidad de que la difusión del video fuera usada como excusa para anular el proceso contra Juan Carlos causó conmoción y rabia entre el público, sobre todo entre los familiares de las víctimas, quienes se juntaron para protestar afuera de la prisión durante la primera audiencia de los imputados, exigiendo que no fueran liberados. El fiscal general del Estado, Alejandro Gómez, declaró diciéndole a las familias que tenían que estar tranquilos, ya que la difusión del video no sería suficiente para anular o afectar el proceso legal. Hasta la fecha, todos se preguntan quién fue responsable de haber publicado ese video en las redes sociales. El psicólogo criminalista Juan Pablo Ramírez hizo un análisis y determinó que Juan Carlos Hernández sufre de un trastorno de personalidad y un trastorno psicótico. El especialista destaca en su historia clínica 3 antecedentes, el traumatismo craneoencefálico que sufrió en su niñez, haber sido víctima de maltrato físico y abuso infantil y el consumo de cocaína durante su juventud. Identifica que sufre alucinaciones al menos del tipo visual. Durante la entrevista aseguraba, por ejemplo, ver un perro. De acuerdo a la doctora Feji Ostrowski, Juan Carlos Hernández sufre de psicopatía. Según declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de asesinar. Su necesidad se traduce en periódicas cefaleas insoportables, pero no se calman hasta que él asesina. Ha declarado también que necesita beber sangre humana cada 3 meses y que una parte de él es un demonio.
Según sus propias palabras, su relación con su esposa es similar a la que tiene entre un león y una leona, donde la hembra es la que lleva el alimento al macho. Por su parte, Patricia Bernal, quien fue diagnosticada con una inteligencia limitada, podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja. Esto según observaciones de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano. La especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos seriales, en donde uno de los miembros de la pareja, casi siempre es la mujer, adopta la postura de pasiva, pero en realidad instiga los crímenes. Al parecer, también comenta que la mujer suele ser mayor de edad que su contraparte masculina. Según lo que dijo esta criminóloga, dijo que generalmente la mujer es la que le dice al hombre que siga asesinando por miedo a que él la abandone. La especialista criminóloga aseguró también que si esta pareja no se hubieran conocido, ambos hubieran caído en conductas delictivas invariablemente, pero su alcance hubiera sido mucho menor. Las indagatorias mostrarían finalmente que Patricia sí había tenido una participación activa en los crímenes, seleccionando en varias ocasiones a las víctimas. De hecho, tenía en su poder en el momento de su detención una lista con 17 posibles víctimas elegidas por ella misma, y al menos en dos ocasiones había sido ella quien había asesinado a la víctima. Patricia entablaba amistad con sus víctimas, las conducía con engaño hacia su casa, donde su marido las estaba esperando y acosaba sexualmente, ya fuera que terminaran accediendo o terminaran siendo violadas. Para Patricia, ella la habrían traicionado como amigas, involucrándose con su esposo, y por eso merecían morir. También consideraba que las madres solteras merecían morir, ya que no cuidaban muy bien a sus hijos. Y según ella decía que no tendría que haber madre soltera porque todo niño necesitaba la figura paterna. Las autoridades informaron que los 4 hijos menores de estas parejas de asesinos fueron asegurados y trasladados al DIF municipal para su resguardo y tratamiento médico psicológico. Juan Carlos también seguía un sitio de frases y memes de asesinos seriales. Quizás de ahí se ha inspirado para sus declaraciones, como el haber sido vestido de niña durante su infancia o haber sufrido de abusos sexuales, y que supuestamente vendía las pertenencias de sus víctimas. Para muchos investigadores, él no tiene realmente el perfil de un asesino en serie, sino más bien que mataban a sus víctimas para usar la carne para venderla y comerla. Muchos dijeron que Juan Carlos en su declaración mentía mucho y decía cosas sin sentido para llamar la atención. En una de las declaraciones de Patricia Martínez Bernal dijo lo siguiente: Juan Carlos le cortó un cacho de carne de la pierna derecha fileteándola, sacando 4 bisteces, y yo hice carne asada y comimos todos de ahí, señaló Patricia en la declaración ministerial. Mi esposo puso un letrero para conseguir muchachas para trabajar en nuestra casa, y la que le gustaban las contrataba, pero las jalaba para violarlas, a pesar de tenerme ahí. Él quería tener sexo con más mujeres de afuera. Es el caso que llegó al domicilio Fabiola Luquín Reyes, una chica de aproximadamente 22 años de edad, de la que se sabía que era casada y tenía un hijo. Solo recuerdo que fue en el año 2012. Tocó la casa y mi esposo Juan Carlos le dijo que quería contratar a alguien para que me ayudara a los quehaceres de la casa. Ella se dio cuenta que no había muchos muebles en la casa, pero al verme embarazada decidió quedarse. Se quedó y mi esposo Juan Carlos le dijo que la ropa sucia estaba en el baño. Cuando Fabiola entró al baño y se dio la vuelta dándole la espalda a Juan Carlos, este la tomó por la espalda y le dijo que era un robo y que no hiciera nada, que nada más hiciera lo que él le dijera y que se iba a ir, y me dijo a mí que me saliera de la casa con mi hijo menor. Me quedé esperando afuera. Pasado como media hora, Juan Carlos abrió la puerta de la casa para asomarse y me dijo que ya podíamos pasar. Y al entrar, vi que en el baño estaba la muchacha Fabiola tirada en el piso llena de sangre, viendo que tenía una herida muy grande en el cuello. Y me espanté y le dije que lo iba a denunciar, pero me dijo que no fuera pendeja, que nos iban a encerrar a los dos, y yo le creí. Y como Juan Carlos le cortó un cacho de carne de la pierna derecha fileteándola sacando 4 bisteces, yo hice la carne asada y comimos de ahí, metiendo el resto del cuerpo de Fabiola en un bote de cartón. En la noche la fuimos a tirar a un terreno baldío, en la calle Lázaro Cardenia, sobre las vías, en la colonia Jardines de Morelos, en un diablo. Se dice también que esta pareja de asesinos vendía tamales de carne. Muchos creen que seguramente se trataba de carne humana. Y se dijo que seguramente por esta razón también asesinaban a personas. No porque eran solo asesinos en serio o porque tenían una fantasía, sino más bien para poder sobrevivir vendiendo la carne de sus víctimas. Ya que según sus mismas declaraciones, ellos comían la carne de sus víctimas en tamales, empanizados y en bistec.
Uno de los puntos que más impactó a las autoridades fue que el feminicida Juan Carlos llevaba 11 años asesinando. Según él, comenzó cuando tenía 22 años. Una de sus primeras víctimas fue su novia, que tenía 19 años de edad en esa época. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del video. La verdad que es un caso estremecedor. Es muy fuerte todo lo que le han hecho a esas pobres personas, sobre todo a esa niña de 7 años que era un angelito. Pero bueno, quiero saber la opinión de ustedes, qué opinan al respecto. Si ustedes ya conocían este caso, díganme en todos los comentarios, que soy muy curiosa de saber lo que opinan. Bueno, también les recuerdo que publico entre 1 y 3 videos por semana. Quería agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias, chicos, por apoyar mi contenido. De verdad, gracias. Para quienes quieran unirse, tienen toda la información en el botón unirse o en la cajita de información. Les pido también que compartan este video en las redes sociales, que es gratis y me ayudarían un montón. Díganme qué opinan de este caso, si quieren que hable de alguno al respecto. Y nos vemos muy prontito en otro video. Adiós.